Lastly, Rebeca Caponte, que es lo mismo que Carrega Bridge. Un saludo a todos los internautas de Puffer.net. Hola, soy Rubén Novo de Empuje.net y tenemos en las entrevistas en vídeo de Empuje a Rebeca Ponte, bueno, Cathy Lambridge, como es su nombre anglosajón. Bueno, es una chica de Melide, bueno, de Colonia, pero vive en Melide y bueno, anda por el mundo pues haciendo su folk rock americano por todos los sitios que le dejan y tal. Bueno, la primera pregunta sería un poco, bueno, introduce un poco a Cathy Lambridge, ¿cuál es tu trayectoria musical? ¿Se están dando otros proyectos? Bueno, ¿cómo ha sido la cosa? Bueno, llevo más de 10 años haciendo cosas de música, pero sí es verdad que nunca había pensado en presentar un disco con mi trabajo, recopilar mis canciones. He compuesto para teatro, para obras de danza contemporánea, actuando en directo para inaugurar eventos o exposiciones, también componiendo música pues, para acompañar producciones fotográficas de fotógrafos con los que he trabajado. Y siempre la música ha formado parte como composición de mis disciplinas dentro de mi trabajo de artista, como artista plástica. Y ahí pues se ha ido derivando un poco en algunas otras formaciones en las que he estado, de jazz, pop, etcétera, que siempre era la voz, pero nunca he sido yo sola. Sí. Y entonces pues este es el proyecto Carrega Bridge. Tal como estás como Cardigan Bridge, ¿desde cuándo llegamos a Semperfado? ¿Así una fecha? Pues junio de 2010, hace un año. Sí. Así que fue cuando presenté el disco. ¿Ya sacaste un disco en este año? He presentado el disco en junio del año pasado, sí. Es cuando me lo puse, un disco autoproducido, su realidad, que presenté en el Teatro de la Coruña, sí. En el Alazna. Alternativamente, el comienzo de septiembre, sí. Y con el que he estado tocando este invierno, con mis conciertitos y sí. Presentando mis canciones del disco y canciones nuevas. Vale, y igual me pregunto un poco más si fuera así la gente. Bueno, yo he dicho folk rock, también haces muchas versiones, creo que de Dylan, yo creo que es una admiradora suya, pero ¿tú cómo te definirías? ¿En qué marco musical estás tú, como Cathy Lambridge? Cathy Lambridge realmente creo que no es muy etiquetable porque yo hago música de autor. En mi disco puedes escuchar una canción que es muy pop, una canción muy muy de autor, de cantautora, sí. También una canción que es un vals, otra que es un vals pero que ya un vals rápido que parece música francesa. Todo muchos palos porque realmente yo Cathy Lambridge hace lo que me sale un poco, ¿no? Sí. Tengo muchas influencias porque he escuchado mucha música. Sí. Si es cierto que a mí la me gusta, pero hay toda mucha gente que he escuchado mucho que me gusta, pero sí. Escucho de todo, desde Edithia, Jesse Chapman, Sasha Cook, mucha música de estilos muy diferentes. Vale, porque bueno, te defines como cantautor, lo que pasa es que bueno, aquí consideras que al cantar en inglés ya te estás apartando del mundo de los tipos cantautores españoles y tal, lo que ellos te consideran ya fuera de su obra cantautora, al cantar en inglés, o piensas que tienes similitudes artísticas, pues a que ellos utilizan preferentemente castellano y tú estás haciendo canciones en inglés. Sí, bueno, hago canciones en inglés, pero también hago canciones en castellano y en francés, tenéis directos sí. De una hora. Toco con el acordeón, valses que conozco en francés y sí. Temas en castellano. Sí, es verdad que el 80% de mi trabajo lo escribo en inglés, porque me gusta más. Pero sí que creo que cuando compongo castellano me acerco mucho más a lo que es el grupo de cantautores españoles que componen en castellano. Sí. Pero bueno, sí que hay unas similitudes también. Me gusta el castellano, pero no sé por qué sale más profundo. Vale. Es que bueno, ahora mismo tú estás, bueno, en la típica etapa un poco de cantautor, con tu guitarra, con un acordeón. La pregunta siempre es, ¿vas a montar un grupo que te respalde? ¿Va a ser otro rollo distinto que aquí Gambi si lleva batería tal? Bueno, estás haciendo tú con algún guitarrista a veces, ¿no? Sí. En lo que es el disco, está grabado con Wagner. Sí. Salvo dos temas.
que son la guitarra y voz. Sí. Con banda, todos son instrumentos, no hay samples. O sea, vale. El violín es violín, el acordeón es acordeón, sí. Y son todos músicos profesionales. Sí. Y ha quedado un disco que a mí me impresionante, así que tengo que los acordeones. Sí. Pero yo no tengo banda. Sí. Y aunque compongo todo lo que toco y lo que escribo, sí que tengo dificultades, porque bueno, como has podido ver en varios conciertos que me has visto, me has escuchado tocar sola, yo no soy una gran instrumentista, tengo una gran dislexia y entonces pues creo que es muy difícil. Por eso me gusta, cuando puedo, que no siempre es posible, ir acompañada de alguno de mis guitarristas, o Andrea o Gonzalo Montero, sí. Que de alguna manera me respalda y me lleva un punto. ¿Y te planteas si hacer conciertos o tener una banda estable, por lo que se dice, una banda batería, guitarras, incluso teclados? Ojalá pudiese. No te digo algo si te planteas o crees que sería destructor para ti el concepto que tienes de clave. No, para nada. Yo creo que al contrario. Si escuchas canciones en el disco tocadas por mí en acústico, sí. O en el disco formadas y tocadas por banda, está muy enriquecido, claro. Y ojalá pudiese yo permitirme tener una banda y llevar una banda conmigo, sí. Dejar el instrumento y dedicarme solo a cantar, que me sale mucho mejor. Vale. También me comentabas que, bueno, pero te han salido unas fechas por Estados Unidos, ¿no? Que te quería preguntar, porque es muy común que los grupos gallegos o la gente de aquí pues les salgan fechas para poder ir a Estados Unidos, ¿no? Ya parece que ir a Francia a tocar o a Inglaterra. Y bueno, entonces un poco como que has tenido un poco de... ¿alguien te ha escuchado fuera y te has llamado y ha sido algo así? Bueno, yo hace como 7 meses, estuve actuando en Broadway, en el Teatro Jim Franke, como parte de una obra de teatro musical que se llama La Diva. Sí. Esta obra es de Premio Nacional de Dramaturgia, pero allí la dirigió, la produjo y sí. La protagonizó Ana Senso, que es una madrileña afincada desde hace muchos años en Nueva York, con la que he colaborado varias veces. He compuesto música, para mí mi trabajo es un audiovisual, sí. Y cuando me llamó, imagínate, ¿no? ¿Vienes a cantar en francés a mi obra en Broadway, ¿no? Pues fue genial. Claro. Y eso, pues una vez allí, pues siempre hay algún contacto. Pero la verdad es que todo lo que se relaciona con tocar en Estados Unidos, tengo que agradecérselo a otra cantautora, que es canadiense, mi madre catalana, sí. Que es Lucía Salo, y que me ha ofrecido este año ser su telonera para algunos sí. Conciertos en España, sí. Y fue la que le presentó mi disco a los Salas en Nueva York, que le suele tocar, sí. Y les gustó, y entonces ahí tengo la oportunidad. ¿Y dónde tocarías en Nueva York solamente en estas dos salas? Bueno, en Nueva York sería en Bobby's Lounge, que es una salita pequeña, pues con 3 años de 3 salas, y yo iría a la salita pequeña, sí. Presentaría el trabajo después de ella haría de Madrid a mí. Sí. Y otro par de locales que también funcionaría la puerta a ella. Y después tengo una muy buena amiga en Los Ángeles, que sí. También es músico. Sí. Y entonces, pues, poco por mí, con todos mis compañeros, pues también tengo la posibilidad de ir a tocar. Vale, ¿eso para qué fecha sería? ¿Podrías hacer las conciertas? Supongo que cuando tenga dinero para... Ah, vale, todavía no tienes fechas fijas. Vale. Y bueno, luego también, bueno, Carmen Ambridge, bueno, es un proyecto que lleva un poco de tiempo, un año, bueno, proyecto banda, como músico, tú veo que tienes mucha experiencia en la música, y hasta ahora conciertos no has dado muchos, ¿no? Lo que es conciertos, volvemos por la zona de Coruña, de Tugueres y tal. Estás todo un poco así, bueno, tocando lo que te ha salido, ¿no? Bueno, es que la verdad, en 8 meses he dado más de 35 conciertos, pero sí que tiene razón que precisamente el gobierno... Bueno, son muchos 35 en 8 meses, ¿eh? Lo que pasa es que, mira, hice el concierto de presentación en el Prado Club, ¿sí? Y no volví a tocar en la comuna, salvo el pequeño concierto que hice en la zona, sí. En el videoclip. Sí. No volví a tocar hasta hace poco, cuando fui de telonera de Bandazo, ¿no? Que toqué inicial. Sí. Y 2 semanas después,
Festival que hizo de Plata en Turquía. Sí. Y sí, ayer toqué en el Museo de Fenosa, sí, como parte de una inauguración, de una exposición, pero es cierto que no, que no, que este año no he tocado, no salido la carta económica. Sí, hai un profilo disciplinario con Jane Joy. Io vorrei anche preguntare, perché la nostra Jane Joy è già presa con le interviste a Jane Joy, a Fernández, che ha chiesto che fu un antico redattore di Mujer.net durante quasi 5 anni, che è compagna nostra, e già tu pensi a cantare in altri gruppi. Jane Joy in sua intervista mi nombrò a ti, a Rebecca Ponte, a Digan Bridge, come una delle referenze que veía relativa a su música en Galicia y tal. Tú también la ves a ella como una especie de compañera en esta travesía en el desierto, de un estilo un poco peculiar que lleváis y tal. Sí, la verdad es que yo creo que somos mujeres a veces que cambian el mundo de hombres, Sí. Pero sí es cierto que aunque nuestros estilos se diferencian bastante en nuestros registros de voz, sí es cierto que, bueno, las dos componemos y escribimos nuestras canciones. Sí. Y estamos ahí en esa lucha de abrirse camino, ¿no? A mí me gusta mucho lo que hace su voz y de hecho la oportunidad que tuvimos de compartir este escenario en la carpa era algo que llevábamos buscando tiempo nosotros que nos apetecía, ¿no? De hecho, creo que somos muy pocas en Galicia las que ahora mismo estamos trabajando. Sí que han salido muchas más personas componiendo su disco y tal, pero que ahora mismo chicas solas, sí, creo que hay alguna más, pero bueno, que no hay. Bueno, una pregunta que podría valer tanto para Eva como para ti. ¿Os consideres un poco bajo este síndrome de Beauchamp-Bert? El fenómeno Beauchamp-Bert, que todo el mundo, cualquier chica que canta en inglés y que sale con su guitarra, está siendo comparado con Beauchamp-Bert, ¿no? De hecho, no me acuerdo cómo se llama la chica en verdad, pero bueno. Una especie, sí, es una especie de, bueno, esto lo digo a colación, no había una tertulia literaria, salía un especialista de novela que decía que en Colombia se vivió bajo el síndrome de Gabriel García Márquez, ¿no? Que desde el éxito de García Márquez, todos los escritores colombianos básicamente seguían con un poco su línea de escritura, ¿no? Y lo llamaba la maldición Márquez para los escritores colombianos. Bueno, pensé que en España Beauchamp-Bert es un poco el San Benito. Una tía que toca como Beauchamp-Bert, supongo que lo habéis escuchado más de una vez, ¿no? Bueno, yo creo que simplemente si ven a una mujer con una guitarra, una mujer cantautora que compone, se nos tiende a meter a todas en el mismo saco. Sin ir más lejos, él va y yo. Sí. Nuestros estilos no se parecen, ni nuestras voces, pero tienden siempre a meternos juntas, porque somos chicas, las dos de Colombia y las dos componemos. Es algo fácil de hacer, es lo fácil, ¿no? Etiquetar. La gente también va a facilitarse la vida, ¿no? Y tendemos, sobre todo en este país, a poner como post-its a las cosas y a culparlas, ¿no? Por una parte sí que es un poco, todo lo que sea una mujer complicada, una mujer compositora, ya se mete en el indie y se mete en si esto es como racional. A mí no me gusta porque yo considero que es que realmente no tenemos nada que ver ni el barrio con lo que hace más. Y dentro de las cantautoras de este país hacemos cosas muy diferentes. Sí, es verdad que cantamos en inglés, pero es que nuestros registros difieren. Sí, sí. Yo mi disco meto mucho vals, quizás me podría asemejar más a un Valentín, sí, que no a base, ¿no? Vale. Pero sí es verdad que se hace. Por otra parte, lo que hizo Brasil fue abrir una puerta que no estaba abierta. Entonces tampoco nos dijo. Es alguien que me dio respeto porque, sí, siendo tan joven como era, ha abierto mucha puerta a muchas mujeres solas en su guitarra. Entonces quizás no, sí, no se veía o no sonaba o si estaba. No tenía salida. Con Brasil, digamos que ha abierto como una brecha, ¿no? Yo creo que por lo menos ha abierto la puerta, ¿no? Y pues eso no está mal. Vale. Otra cosa que me quería preguntar es un poco, bueno, sé que mucha gente que lee empuje.net y tal, pues bueno, un poco los que tenemos la página, pues siempre fue un poco la gente de la música de base, que iba a ser de conciertos, paz y tal, estaba siempre un poco afuera de este tipo de actos, como por ejemplo que tú tocas en el Macuf, o tocas en sitios un poco más selectos, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que tu música es más apreciada en sitios con actos como este, en plan, una exposición de arte como el Macuf,
¿O tienes también, crees, todo terreno para tocar en salas donde hay sangre, sudor y todo este agua, ¿no sabes? Sí, a ver, yo digo un poco por el San Benito, que le tocan un poco a las cantautoras, sobre todo chicas, o a lo mejor un poco, que les pone un poquito más, no lo digo divas, más señoritas, ¿no? Tú en cambio has tocado ya en salas normales, y bueno, entonces, un poco cómo ves eso. Yo creo que hay que hacer de todo, porque todo enriquece y son experiencias. Sí. Y llegar a una sala y que empiezas a tocar y la gente hable, la gente vea y utilice tu voz y tu música como acompañamiento a su ocio, sí, también es hermoso en determinado momento, aunque en el momento te está fastidiando un montón porque casi no oyes jugar tu guitarrista, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si te paras a pensarlo, también es bonito que tu concierto en directo acompañe, ¿no? Yo no podría hacer eso siempre, pero por mi dislexia y mi necesidad de concentración para poder tocar y cantar a la vez. Si bien es cierto que de vez en cuando me gusta hacer estas incursiones, pues como cuando fui de Telenovela de Barbar, en la cama, en móvil, en el club, ¿no? Sí. Con la persona de Dylan también, sí, sí. Yo sí tengo que ser sincera, a mí me encanta tocar en los sitios en los que estoy tocando. Realmente yo llevo muchísimos conciertos, sí, y me da la impresión de que estoy un poco presentando mi música y mi disco y desarrollando mi trayectoria como en los sitios fuera de lo establecido. Y a mí me gusta llegar y que el público esté sentado, sí, que disfrute, que haya un silencio, que yo me pueda concentrar. Eso sinceramente me gusta, ¿no? Sí. Pero también me gusta de vez en cuando irme a una sala, sí, y meterte ahí en el 4x4 de la nocturnidad. Vale, vale, vale. Y bueno, ahora mismo, ayer, que fue el jueves 9, ¿no? 9 de junio, pues Rebeca actuó con Graham Sumner, que es otro, bueno, cantautor que está en cualquier equipo en Coruña. Graham también fue su grupo conocido en Luge, que hace casi 4 o más años que hicimos una pista con gente Garufa, me acuerdo, y tal. Y bueno, si hay un malo que mismo no está muy reconocido todavía en la escena en Coruña, tengo que decirlo. Lo digo a él, que tiene mucho talento y bueno, no lo veo reconocido lo que ha tocado por Coruña, casi siempre en el Garufa. Y bueno, que Graham es de puta madre y si lo veis tocar tenéis que ir, tíos, ¿entendéis? Y ya está, y bueno. Yo me lo llevo conmigo, solo, no creo en él. Yo lo vi después de una larga temporada que no sabía nada de él, de Graham, ¿no? Me había perdido un poquito la pista, últimamente estaba algo desaparecido. Y bueno, espero que ahora contigo pueda estar un poquito más claro y se anima y todo eso. Eso estamos, yo voy a todo lo que está. Y bueno, pues ayer sé que grabamos imágenes de la actuación de Graham Sumner con Cathy Cambridge, que las podéis ver en Google para la semana. Y bueno, ahora preguntarte un poquito cuáles van a ser tus próximas actuaciones en directo, entonces que tienes una de Teatro Rosalía Castro. Y bueno, un poco explica ahora mismo quién quiera verte, dónde te va a poder ver, dónde puede escuchar tu música. Pues pueden escuchar mi música siempre, sí, en carregamilos.com, en disco entero, vídeos y otras cosas, otros conceptos que estoy haciendo. Sí. Y en principio el día 22 de junio, en el Teatro Rosalía de Castro, me llevo conmigo a Graham Sumner, por supuesto. Para inaugurar la pasarela Torre de Hércules en el teatro. Vale. Y después... Bueno, esto decir que es una pequeña actuación, ¿no? No es un concierto. No es un concierto. Sí. Yo creo que tocaremos unos, sí, cuantos temas. Y... Sí. Y ya luego fechas que alguien pueda haber ahí a Cañón. A Cañón, vas a tocar. Pues un hotel rural boutique que... Sí. Siempre tres fechas en verano en Casa Doñano, que es un hotel también rural, boutique, en Ribadeo, sí, que es muy bonito y que con un caballares, rollo intimista, acústico riguroso sin enchufar. De acuerdo. Y después en el Festival de Vinaroz, donde se dice La Ermita, sí, como parte de la muestra de música de autor, vale, el 5 de agosto. De aparte estoy en un proyecto
que bueno, es un proyecto que me toca el corazón, sí. Aunque yo soy de Coruña, mi familia viene de Ribeiro, hace todos mis veranos allí, entre viñas, en esa zona maravillosa, y bueno, pues con una empresa que es la empresa que llevamos tiempo apostando por los vinos ecológicos en Galicia, ya vinos naturales y que cosechen desde el año 52, que es Casa Longos. Pues ha creado Concepción Casares, la dueña de Casares, este proyecto que se llama Vinos y Sentidos, que es una cata de vinos ecológicos de autor gallegos y acompañados con música de Cameron Ritz, canciones que he compuesto inspiradas en cada uno de sus vinos, en Corisca, Pedro Arte, Demasiado Tristón, en Bodegas, que son vinos muy mimados y muy cuidados, y después con un show cooking acompañado. Pero bueno, de momento está lo de Torres de Castro, que... Y podéis mirar la fecha en la que hay Vinos y Sentidos, vinosysentidos.com, donde hay esta historia que a mí me parece súper bonito. Pues sabía de Castro, que era el... Esta pasarela de... Sí, te digo, repite la fecha, por favor. Es el 22 de junio. El 22 de junio, con Graham Sam y tal. Bueno, Graham, si ves esto, seguramente vamos a intentar entrevistarte también de esta manera a ti. Ya es que estoy metiendo la cuña en la entrevista de Capri Cambris, pero bueno, me sale. También te animamos a que te pongas en movimiento y no estés desaparecido como en los últimos tiempos, que llevabas, cuando te vi ayer, pensé, ya llevaba un montón de tiempo sin saber de ti. Entonces te animamos a que te pongas en movimiento, tío. Sí, sí, yo ya tengo mi voz, ya me sirve mi sombrero para mí. Yo bueno, me voy a llevar siempre que pueda. Voy a grabarse un poquito para, bueno, para ir volviendo con la entrevista y tal, pues... Bueno, tienes este nuevo disco, este disco al principio está accesible en Aznar, por ejemplo, ¿no? Aznar se puede comprar. No hace falta ir a ningún sitio que es distribuido bien, ¿no? No hace falta irse con referencias de que aquí lo tiene y tal. En Aznar tiene el disco de Capri Cambris. Aznar está el disco de Capri Cambris y en mi página web lo pueden comprar, en iTunes. Vale. Me podéis escuchar en Spotify, o sea que estoy ahí. Vale, y bueno, ahora es un poco poquito para hablar de un nuevo disco, porque hemos creado el disco, tenemos una gira de tus 30 y tantos conciertos y tal, pero hablando un poco de un posible nuevo disco o un segundo trabajo de Capri Cambris, ¿te lo plantearías en unos términos que primero o que ya estás pensando para hacer ese nuevo disco? Pues mira, es probable en octubre. Bueno, diciendo que esto es un poco mejor prematuro, pero la pregunta es perfecta, porque sí. Mi disco fue una cosa no buscada, desde el principio fue otro proyecto más, con otra posición o cualquier otra cosa más. Y ha cogido unas dimensiones que yo misma no esperaba, muchísima prensa, un proceso de prensa enorme, fechas muy importantes, pasarela de Barcelona, gente de Madrid, etc. ¿No? Y ahí he cogido dimensión. Con lo cual, a nivel creativo, eso ha coincidido con una época de mucha producción, de muchos temas nuevos, que estoy tocando mis conciertos, sí. Y temas nuevos de proyectos nuevos, como este de Vinos y Sentidos, y otros temas que los estoy tocando en directo, pero no están, los tengo todos compuestos, registrados, pero no, nadie puede llevárselos a escuchar sin sus manos. Entonces, entro en estudio en octubre, y en principio, repito, con Nacho Varela en los arreglos, sí. Y su estudio, y si puedo repetir con los mismos músicos, lo haré porque quedé encantada. Y ahora se incorporará un nuevo guitarrista, que es mi guitarrista de Madrid, que me acompaña muchísimo en los conciertos, que tiene un aire más blusero, más que es Gonzalo Montero, y se incorporará él con su guitarrista. Sí, bueno, me pregunto que ahora mismo, bueno, yo creo que no tengo otro momento, pero no se me acaba de ocurrir. Bueno, el asunto es que, bueno, como que digamos, llevas este año, pero también un poco, ¿cuál ha sido tu trayectoria? Porque tú me tienes que interesar muy joven, te vas a preguntar tus años, pero bueno, evidentemente tienes menos que yo, pero ¿cuál ha sido un poco tu trayectoria en la música? Sí, no sé, ¿qué nombres, grupos? ¿En qué has estado haciendo hasta ahora? ¿Cómo empezaste? Un poquito hablar de eso también. Estudiando saxofón en la Escuela Municipal de Jazz de la Coruña con el maestro Acuña. Fui de la primera generación, de los primeros alumnos que entraron
comunidad de las pocas chicas. Instrumentistas solo estábamos su hija en la batería y yo con el saxofón. Las otras dos chicas estaban en su canto. Y empecé un poco ahí. Tuve un grupo de pop que se llamaba Distintos Caracteres. Cantaba, componía canciones con los músicos. Y después tuve un parón porque me fui a estudiar arte a París, estuve allí casi 5 años. Y entonces pues yo seguí componiendo yo mis cosas, una chavalera me las arreglaba para mis instalaciones de arte, como complemento, pero no lo del grupo ni nada. Y después cuando me instalé en Barcelona, tuve una formación con el contrabajista Raúl Platz, que estaba con una beca en el CEU de Barcelona, y pues componíamos temas muy que derivaban del jazz, ¿no? Solo de fusión, ¿no? Con los bandidos colombianos, que eran de Colombia, y hacíamos, bueno, nos divertíamos mucho y poníamos música a piezas de teatro, de danza, producciones, etc. Y esa es la trayectoria, ¿no? Bueno, creo que tienes mucha trayectoria y tal. Y bueno, ahora con Carly Gambrich, un poco un grupo. Hombre, yo te veo un proyecto muy serio y no veo, bueno, que seguramente harás más cosas y más historias que van a salir. Carly Gambrich parece que es un proyecto que va a durar, ¿no? Que va a ser una especie de grupo un poco definitorio de tu música, de algún tipo de música que tú haces. Sí, la verdad es que como ya en el primer disco, el estilo era, pues es el estilo que es rey. O sea, muchos amigos míos cuando escuchan, no se puede etiquetar, es que eres tú. O sea, sí. Hay un vals, hay, ¿sabes? Hay muchos estilos. Sí. Pero todo con una homogeneidad también de mi voz y de mi propio toque personal. Sí. Eso me ha dejado la boca abierta para mi segundo disco poder seguir incorporando los temas que a mí me gusten, aunque entre sí no sean parecidos, ni tengan las mismas. Algo es. Si es verdad que los temas que van al segundo disco van más hacia el blues o hacia algo más country, más folky, sí. Pero sigue habiendo, tener dos bases en francés, en acordeón, o sea que. Carly Gambrich sigue mientras a mí me apetezca seguir componiendo. Vale, muy bien. Bueno, pues desde aquí doy las gracias a Rebeca Ponte o Carly Gambrich, no sé qué más le gusta que le llamen. Bueno, Rebe. Las dos, Rebe. Rebe y tal, para los conocidos amigos y fans. Y bueno, pues muchas gracias por haber dado esta entrevista a un medio tan underground como es Empuje.net y tal. Somos una página de, bueno, de fans de la música. Solo que arreglamos la música y andamos por ahí siempre la que te pego. Bueno, darte muchas gracias a... Gracias a vosotros. Y bueno, si quieres añadir algo, ¿quieres añadir algo para la gente que va a ver esta entrevista en nuestra web? Sí, yo quiero decir... Sobre todo, aparte de comprar su disco, pues otra cosa. Quiero decir que para mí es un honor estar de aquí. No soy para nada underground. Vale. Estáis ahí apostando por un montón de gente que se está entrando a la gente de que existimos. Muchas veces por vosotros. Bueno. A mí me encanta lo que hacéis y la sorpresa que nos llevamos a la próxima cuando andamos por ahí y de pronto aparece colgado, se muestra y viene uno de Facebook y dice, ¿has visto esto? Tengo un vídeo más de que grabar aquí. Yeah. Y dices tú, pues hay dos o tres personas que han ido a la página a comprar mi disco porque han visto un vídeo que hemos colgado en el público. O sea, que hacéis una labor mucho más importante de lo que tú crees. Bueno. Y que sigáis leyendo. Y apostando por los artistas de esta ciudad, que aunque somos autoproducidos, pues creo que con nuestras limitaciones sí que tenemos muchas cosas que contar y que yo os agradezco que nos deis la palabra para que podamos. Vale. Apague la cámara, pues yo tengo que levantarme para la cámara, pero bueno, esto seguro de
luchan pocos, pero somos muy persistentes. Y bueno, gracias a todos y ya os digo, en unos días veréis esta entrevista, veréis la actuación de Macu de Rebeca con Graham Summer, bueno, y más cosas que sacaremos de Rebeca en el futuro. Y nada más, muchas gracias. Bueno, y también añadir que estamos grabando esto en el café de Macondo, gracias a Ángel, su dueño, por dejarnos aquí la parte de arriba para grabar esto. El café de Macondo es un sitio importante en la cultura en Coruña, que es un café que desde la vidriera que deja poner los conciertos hasta que se utiliza esto para obras de teatro y ensayos y tal, y para esto que estamos haciendo hoy nosotros, pues el Macondo es un sitio de referencia en Coruña y vamos a grabar unas cosas aquí y por supuesto gracias a Ángel, su mujer,